sobre este lugar, que sea tu presencia la que redarguya, la que ministre cada vida, cada corazón, Señor. Que sea tu presencia, amado Dios, la que en esta hora, Señor, podamos sentir, Señor. Hoy venimos con un anhelo, hoy venimos con un propósito, y el cual es acercarnos, Señor, delante de tu presencia. Ese anhelo, ese motivo, Padre, es alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que estar hoy aquí delante de tu presencia, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Si tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, Señor. Si tú eres quien nos sana, tú eres quien nos liberta, quien nos fortalece. Tú eres, amado Dios, quien nos ama, quien nos bendice, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú, Señor, solo tú, Padre, eres el único Dios bueno y verdadero? Tú eres el único Dios santo, Señor. Tú eres el único Dios, Padre celestial, que hasta el día de hoy sigue haciendo prodigios y milagros, Señor. Tú no cambias, tu palabra, Señor, no cambian, Señor. Pueden pasar años, días, meses, Señor, pero tu palabra, Señor, sigue siendo la misma, Señor. Y es por ello, Señor, que hoy te agradecemos, Señor, tanta bondad que tienes con nosotros. Hoy te agradecemos, amado Dios, tanto amor, Señor, que tú tienes hacia con nosotros, Padre, porque gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, gracias a tu perdón, Señor, gracias a tu gracia, Señor, hoy nosotros estamos un día más, Señor, en esta tierra con vida, Señor. Hoy podemos decir, Señor, que nuestro Redentor vive y reina para siempre, Señor. Toca nuestras vidas, ministra nuestros corazones, que sea tu presencia la que se pueda mover en cada vida, en cada corazón, Padre celestial. Toca la vida de todos aquellos que se están uniendo, Señor, en la transmisión, Señor. Toca la vida de todos aquellos, Señor, que se están dando citas, Señor, a través de la transmisión, Señor. Redarguye sus vidas, sus corazones. Tócales, Señor, allá donde ellos estén, que sea tu presencia la que se pueda mover, Señor. Si hay alguien enfermo, si hay alguien atribulado, Señor, si hay alguien, Señor, con algún problema, con alguna situación difícil, toca su vida, Señor. Sánale, Señor, que estos cantos puedan ser de bendición, que tu palabra que va a ser compartida, Señor, sea palabra, Señor, que toque sus corazones, y que todos unidos, Padre, podamos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Que todos unidos, Señor, aquí reunidos, Padre, podamos enaltecer, Señor, tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por cada vida, Señor, de todos mis hermanos, Padre, aquí presentes, por los que vienen en camino, Señor. Tráelos con bien, guárdalos, Padre celestial. Que todos unidos aquí, Señor, presencialmente, a través de la transmisión, podamos darte la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor. Ministra cada vida, Señor. Toca cada corazón, Señor. Que juntos, que unidos, Señor, podamos bendecir tu nombre, que podamos darte la honra, la gloria y toda la alabanza, Padre celestial. Hoy queremos, Señor, alabarte, adorarte. Hoy queremos sentir tu presencia. Hoy queremos, Padre celestial, alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Hoy queremos que de nuestro corazón, Señor, brote una alabanza, una adoración genuina, Señor. Hoy queremos que tú abras nuestros labios, que tú abras, Padre, nuestro corazón, Señor, que alabemos, que glorifiquemos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ocupa mi vida, Señor, la vida de mis hermanos músicos, mis hermanos de multimedia, mis hermanos del coro, por tu siervo que va a compartir tu palabra, Señor. Que todos podamos, Señor, ser de bendición, que podamos ser ese medio, Padre, para que tu iglesia te alabe, para que tu iglesia te exalte, Señor, porque a eso hemos sido llamados, Padre celestial, para bendecir tu nombre, para alabarte, para glorificarte y para exaltarte, Señor. Gracias, gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Que este servicio, Señor, sea de bendición, Señor, para tu pueblo, Señor. Que hoy, Señor, todos, Señor, adoremos y glorifiquemos tu nombre, Señor, porque tú mereces ser alabado y tú mereces ser exaltado, Señor. Aquí venimos, Señor, con un corazón humillado, con un corazón postrado delante de ti, Señor. No venimos, Padre celestial, Señor, a ver al hombre, Señor. No venimos, Padre, a perder el tiempo, Señor. No venimos por costumbre, no, Señor. Venimos, Padre, porque necesitamos más de tu presencia, Señor.
Porque no nos basta, Señor, con el domingo, Señor, sino queremos seguir alabando y glorificando tu nombre, porque al alabarte, al adorarte, Señor, recibimos bendición, Señor, porque al alabarte, al bendecirte, Señor, somos libres, Padre Celestial, porque al escuchar tu palabra, Señor, alimentamos nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Necesitamos escuchar esa palabra que levanta, que vivifica, que reanima, Señor. Necesitamos ese alimento, Señor, que necesita, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial. Así que hoy, Señor, venimos con todo nuestro corazón, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, Padre. Oh Espíritu Santo, muévete con toda libertad. Oh Espíritu de Dios, muévete en cada familia, en cada persona, en cada hermano, en cada corazón. Oh Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. Oh poder de Dios, necesitamos tu presencia, Señor. Que tu nube, Señor, de tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, Padre. Que tu Espíritu Santo se empiece a mover, Señor, sobre este lugar, sobre cada hogar, Señor. Que podamos sentir, Padre, tu presencia. No hay como sentir tu presencia, Padre Celestial. Gracias, gracias por todo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Buenas noches ya. Le agradecemos al Señor el privilegio que nos da de estar aquí. Amén. Le agradecemos al Señor su infinita misericordia y su bondad que hasta el día de hoy la podemos mirar, la podemos sentir, porque gracias a su misericordia hoy usted y yo estamos de pie en la casa de Dios. ¿Cuántos tienen vida en esta hora? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así que venimos para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿A cuántos les gusta alabar el nombre de Dios? Siempre yo les voy a preguntar eso para que usted recuerde que a usted le gusta alabar a Dios. Y gracias a eso usted viene aquí y glorifica el nombre de nuestro Dios. Amén. Y voy a invitarte que saludes al hermano que tienes ahí al lado, al que tienes atrás. Sonríele, hazle ojitos, a ver qué haces. Pero yo quiero que todos se saluden. Al que tienes hasta allá atrás, al que tienes enfrente, a todos hay que saludarnos. Que el Señor les bendiga. También que Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. ¿Cómo les dice la iglesia? Que el Señor les bendiga. Ya están nuestros hermanos listos. Dice nuestra hermana Sandy Mendoza, buenas noches, que el Señor les bendiga. Dice nuestra hermana Guadalupe Quiroz, que ella ya está orando, ella ya está gozosa para alabar el nombre de nuestro Dios. Nuestra hermana Elisa Gutiérrez dice, Dios les bendiga, mis hermanos. Nuestra hermana Mariela Santos dice, amén, amén, gloria a Dios. Ya todos nuestros hermanos se están uniendo. Nuestra hermana Janet, nuestra hermana Isabel Mancera, nuestro hermano Miguel Trejo, ya todos ellos están uniendo y están ahí comentando para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Nuestra hermana Nancy López, que Dios te bendiga, hermana, la paz de Dios. Nuestro hermano Antonio Cruz ya también está listo. Todos ellos ya están listos. Ya están unidos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos, de todos aquellos que se conectan para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a seguir repasando los pasajes que tenemos. Y vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer verso 7 y el verso 8 para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si ves que alguien no trae Biblia, si le puedes apoyar, si ves que alguien no encuentra ahí el pasaje, si lo puedes auxiliar también, pero el motivo es de que todos tengamos la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo van con la memorización de los textos? A ver ya cuántos se lo saben, no los voy a hacer que lo digan. A mí luego cuando decían así, a mí a veces me daba pena, pero entonces yo quiero que levanten la mano. A ver, levanten la mano, ¿quién ya tiene memorizados los tres textos? Gloria a Dios. Bueno, los que faltamos hay que echarle ganas.
hay que estar ahí, dirían, estarle echándole coco para que nos podamos aprender estos textos, amén, para que sea de bendición para nuestra vida y que nosotros podamos ser de bendición para los demás. Si usted no tiene a Dios, si usted no tiene nada de Dios, no podemos ser bendición para los demás. Pero cuando usted tiene a Dios en su vida y cuando usted tiene palabra de Dios, usted, hermano, mire, cosas grandes puede hacer porque tiene el poder de Dios y tiene el respaldo de ese Dios bueno, amén. Así que vamos a empezar con el primer texto, que es Mateo capítulo 7, y vamos a leer el verso 7 y el verso 8, y dice la palabra de nuestro Dios, todos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, amén. Y qué hermoso es la palabra de nuestro Dios. Y vamos a Mateo capítulo 4, verso 4. Libro de Mateo, vamos a ir escudriñando todo el libro de Mateo. También a todos nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión, tienen que aprenderse, tienen que hacer un esfuerzo para aprenderse estos pasajes de la palabra de nuestro Dios y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 4, todos unidos: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y por último vamos a Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, versículo 26. Capítulo 19, versículo 26. Y cuando lo tengas, glorifica el nombre de nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, todos unidos: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir esforzándonos todos, y cuando digo todos es todos, para que tú y yo podamos memorizarnos estos textos y podamos seguir avanzando con otros tres más. Y vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios. Y dice este hermoso canto: entra al lugar santísimo, dice, por la sangre del Cordero de Dios. Y hoy venimos a levantar nuestras manos delante de nuestro Dios, y hoy venimos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Su presencia con cántico, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cántico, adora ante el trono de Dios. Santa
nuestro Rey adora a Cristo. ¿Y cuántos vienen a adorar a Cristo en esta hora? Dale fuerte el aplauso a tu Dios. Alábale porque Él vive y reina para siempre. Y hay un hermoso canto que dice: somos un cuerpo en Cristo. Aleluya, dice, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Amén. Y aquí hoy estamos dos o tres, más de dos o tres, y aquí está el nombre de Dios con nosotros. Así que vamos a alabar el nombre de Dios, aleluya. Y a su nombre, te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. 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 Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Y somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo. Y somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Y somos un cuerpo en Cristo, estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Mis hermanas, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Todos unidos, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Una vez más, cuando estamos juntos.
Jesús está. Cuando estamos juntos, una vez más, iglesia, cuando estamos. Gloria sea el nombre de Dios. Y qué hermoso canto. Dice que cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Dice que cuando estamos todos juntos, cuando está Dios con nosotros, hay poder y autoridad. ¿En qué? En su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, hermano, gózate porque Dios está aquí con nosotros. Y le agradecemos al Señor tanto amor que Él tiene hacia contigo y hacia conmigo. Y hay un hermoso himno que yo quiero entonar contigo. Y dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. ¿Y cuántos conocen el amor de Dios? ¿Cuántos conocen el amor de Cristo Jesús? Amén. Así que vamos a alabar al Señor y vamos a exaltarle por todo lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Y yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Y nadie pudo amarme como Cristo. Y es incomparable su amistad. Por su amor y
pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Y nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Y nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Y solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Y fíjate qué hermoso dice: cada día, cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde luz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Y nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Hermano, qué hermosa letra. Dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Dice: pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Dice: y por su gracia transformó mi vida entera. Dice: y lo que en esta vida soy, se lo debo a Dios. Y luego el coro dice: porque nadie pudo amarme como Cristo. Dice: es incomparable su amistad. Dice: solo él pudo redimirme del pecado. Dice: por su amor y por su bondad. Y luego dice la estrofa número 2, dice: mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Dice: pero con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero de su amor. Y luego dice la estrofa 3, dice: cada día, todavía de que me amó, que me perdonó, él cada día viene
a darme nuevo aliento. Dice, y a mi corazón infunde dulce paz. Dice, y no comprenderé por qué vino Él a salvarme. Dice, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Alaba a tu Dios, hermano, en esta hora. Exáltale al Rey de Reyes. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Y yo quiero volver a entonar este himno, hermano. Pero yo quiero que lo entonemos con todas nuestras fuerzas, porque es para Dios. Y yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Sé que en esta vida solo debo a Él. Y nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su alma. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero de su amor. Y nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Y solo Él pudo redimirme del pecado por su amor. Viene a darme aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Y nadie pudo amarme como Cristo. Y es incomparable su amistad. Y solo Él pudo redimirme del pecado por su amor.
gloria a tu Dios, hermano. Dale la honra a tu Dios. Exáltale al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te calles, no te canses de invocar su nombre. Glorifica a Dios con tus palabras. Alábale porque Él vive. Aquí está la presencia de Dios. Venimos a alabar a aquel que vive y reina para siempre. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Solo tu amor, Señor, nos perdonó, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos dejas alabarte, Señor. Gracias porque podemos bendecir tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor, por este día, Señor. Y gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. No nos cansamos, Señor, de alabarte. No nos cansamos, Señor, de bendecir tu nombre, Señor. La honra y la gloria, Señor, son solamente para ti, Señor. Recibe nuestro canto, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestro clamor, nuestra súplica, Señor. Te exaltamos porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Padre. Con este mismo gozo, con esta misma alegría, Padre, ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Despeja vuestras mentes, prepara vuestros corazones, danos entendimiento, sabiduría, y que podamos guardar, entender y comprender tu palabra. Ocupa la vida de tu siervo como siempre lo has hecho, Señor. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo, y quema sus labios con el carbón encendido de tu altar. Echamos, rompemos toda obra del diablo y echamos fuera todo espíritu contrario al tuyo, y que tu presencia se siga moviendo con toda libertad aquí en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, hermano. Bendiga, mis amados hermanos. Qué bonito estar en la casa del Señor. Estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que el Señor nos da cada día, y porque, hermano, de verdad estamos conscientes, hermano, de la realidad de Dios, de lo que es Dios, y que Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. El Señor es bueno, el Señor tiene misericordia. Que el Señor es paciente, también es paciente. Y gracias a Dios, hermano, por ese amor tan grande. ¿Qué podemos decir, hermano, sino solamente agradecerle al Señor todas sus bendiciones? Que el Señor los bendiga en esta noche, hermanos. Sean bienvenidos a todos nuestros hermanos de internet también. Y que el Señor les bendiga rica y abundantemente, hermano, a través de la palabra también. Así como han sido bendecidos a través, hermano, de la alabanza, vamos a ser bendecidos también a través de la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de San Marcos, hermano, tome su Biblia. Gloria a Dios. Y vamos a Marcos, capítulo 16. Y vamos a dar lectura a dos versículos de este capítulo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No todos los días, hermano, la gente disfruta de la presencia del Señor. Hermano, solamente cuando nosotros nos esforzamos y le buscamos, es cuando podemos encontrar al Señor. Dice la Biblia que el que busca va a encontrar. Así que si buscamos, ahí encontramos al Señor. Gloria a Dios. San Marcos 16, verso 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, siéntese, por favor.
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, hermano, por todo lo que el Señor ha hecho y por todo lo que Dios, hermano, ha dado. Estamos agradecidos. En verdad, hermano, cuando empezamos a conocer todo este plan de salvación de parte del Señor para con los seres humanos, hermano, no nos queda otra cosa sino maravillarnos de todo lo que el Señor, hermano, hizo y sigue haciendo en la vida de nosotros. En verdad que sí, hermano, tenemos que agradecerle al Señor tantas cosas, todo lo que tuvo que hacer, hermano, para restaurar al hombre, para levantar de nuevo al hombre, para que el hombre, hermano, pudiera ser un hombre espiritual, un hombre, hermano, que fuera obediente, un hombre que viniera a ser hijo e hija de Dios. Y todo lo hizo el Señor por amor a nosotros. Realmente, como dice San Juan, de tal manera nos amó el Señor. Y ciertamente que sí, hermano, de una manera, hermano, muy grande, Dios nos amó para bendecir nuestras vidas. Bien, esto que acabamos de leer aquí, hermano, es algo que el Señor nos está hablando de las señales que van a seguir a los que hemos creído. Esto es a la iglesia. Dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Ustedes y yo hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el ungido de Jehová, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y dice aquí la Sagrada Escritura, dice que aquellos que hemos creído, dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Una promesa, hermano, que nos dio el Padre. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Hermano, tenemos estas señales que, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y dentro de estas señales nosotros encontramos el hablar, dice aquí la palabra de Dios, en nuevas lenguas. Y hermano, y la Biblia, hermano, por un lado, por otro, siempre está testificando de la manifestación del Espíritu Santo. Qué importante, hermano, es, hermano, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, nos quedamos la vez pasada, en el libro de los Hechos, por favor, vamos a Hechos capítulo 2. Hermano, hablábamos del inicio, ¿sí?, de la iglesia. Cuando la iglesia fue instituida, hermano, y fue instituida por el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y aquí encontrábamos, hermano, en Hechos capítulo 1, versículo 12. Hermano, todos los que estaban en el aposento alto, dice aquí el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Dice el versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Así que, hermano, había 120 hombres y mujeres que estaban todos perseverando, dice aquí la palabra de Dios, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Era una perseverancia, hermano, se mantenían firmes, eran constantes, hermano, en lo que habían creído, en lo que, hermano, sabían que tenían que hacer, y era en la oración y en el ruego. Dice que estaban unánimes, esto quiere decir que todos tenían un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo deseo, un mismo anhelo, una misma meta, era lo que ellos estaban, hermano, haciendo aquí. Y dice que estaban 120, los cuales estaban orando, hermano, y estaban clamándole al Señor, esperando la promesa del Espíritu Santo. Lo que habíamos leído, hermano, en el versículo 8, donde el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es, hermano, lo que el Señor les había dicho. Y dice el capítulo 2, versículo 1, que cuando llegó el día del Pentecostés, que era una fiesta, hermano, de los judíos, dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice aquí la palabra de Dios, de repente, nada más de repente llegó, hermano, ese ruido, ese estruendo del cielo. Dice que fue como un viento recio, sopló, y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos, como una vasija, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice aquí la Sagrada Escritura, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, en esta fiesta, en este momento, cuando, hermano, vienen todos los judíos de Asia y se congregan en Jerusalén, hermano, para llevar a cabo la fiesta del Pentecostés, como dice aquí la palabra de Dios, que era, hermano, el momento de la cosecha. Dice, hermano, que llegaron todos para esa fiesta, y en ese momento fue cuando el poder del Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 hombres y mujeres. La Sagrada Escritura dice, hermano, que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero antes de que, hermano, cayera el poder del Espíritu Santo, dice que vino un estruendo, hermano, un estruendo que llamó la atención de todos los que estaban, hermano, en la fiesta del Pentecostés. Todos aquellos judíos que habían venido a diferentes lugares, hermano, escucharon el estruendo, hermano, y corrieron para ver qué es lo que había sucedido. Cuando ellos llegan, hermano, se encuentran con que estos 120 hombres y mujeres estaban hablando en otras lenguas. Versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos que eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban también atónitos, no solamente estaban confusos, sino también estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Pontio o en el Ponto, y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermano, eran muchas las lenguas, ¿sí?, que habían caído, hermano, sobre los 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Hermano, estos estaban confundidos, estos estaban, hermano, completamente, hermano, confusos, atónitos, maravillados, como dice la Sagrada Escritura, porque les escuchaban hablar en su lengua. Y, hermano, mire, todos los que estaban ahí, hermano, diferentes lenguas, hasta de África que venían, de Asia también, hermano, de Capadocia, del Ponto, dice que, hermano, todos aquellos escuchaban, hermano, cómo hablaban en lenguas. Pero, hermano, ¿qué es lo que hablaban? Dice aquí, hermano, dice el versículo 11, que eran cretenses y árabes, dice, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso es lo, hermano, eso es lo que hablaban ellos en lenguas, las maravillas de Dios, la grandeza de Dios. Hermano, ellos glorificaban a Dios, ellos exaltaban al Señor. En este momento, mi amado hermano, se instituye la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es, hermano, una nueva era. Algunos dicen, hermano, que es la era del Espíritu Santo. Otros dicen que es la era de la iglesia. Pero yo pienso, hermano, que son los dos. El Espíritu Santo, hermano, en hombres y mujeres que creyeron que Jesucristo era el Salvador del mundo, y se levanta la iglesia. Una iglesia, hermano, que no va a ser una iglesia endeble, sino que va a ser una iglesia poderosa. Bendito es el nombre del Señor. El versículo 12 sigue diciendo, y estaban todos atónitos y perplejos,
diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero decirles, hermano, que la gente en aquel tiempo era una gente, hermano, muy cuidadosa de los acontecimientos. Hermano, para ellos cualquier acontecimiento que sucedía, hermano, para ellos era muy importante. Ellos se fijaban en todo lo que sucedía y todo lo que acontecía. Por eso cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, encontramos, mi amado hermano, cuando el apóstol Pablo anda visitando, hermano, todas aquellas regiones de Asia, anda llegando a aquellas naciones y anda predicando el evangelio, y hermano, y encontramos cómo el apóstol Pablo encuentra oposición de las diferentes religiones, sobre todo, hermano, de aquellos judíos, hermano, encuentra también, hermano, los filósofos, encuentra la idolatría, encuentra, hermano, también aquellos que son, hermano, pitonizos, aquellas mujeres, hermano, que adivinaban, todo eso lo encuentra el apóstol Pablo. Hermano, la iglesia se levanta en este momento y para la gente de aquel tiempo es algo extraño, es algo nuevo. Por eso dice aquí la palabra del Señor, que estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué están hablando esto? ¿Sí? Hermano, ellos no sabían, ¿sí?, que era, hermano, la presencia del Espíritu Santo en hombres y mujeres débiles, pero que ahora en ese momento tenían el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, en este momento los estaba capacitando para que fueran y predicaran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, pero no iban desarmados, iban capacitados, iban llenos del poder del Espíritu Santo. Hermano, esta es la iglesia que el Señor está levantando. Esa es, hermano, una nueva era. Ese es, hermano, el tiempo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual tenía que demostrar la grandeza del Padre, ¿sí?, la salvación a través de su Hijo Jesucristo, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Sigo leyendo, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjese, hermano, Pedro, no crea, hermano, que Pedro se levanta, hermano, porque él lo piensa o porque él lo desea, sino Pedro se levanta, ¿por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo ya empezó a trabajar en la iglesia. Y el primero que se levanta a predicar, hermano, es Pedro. Dios levanta al apóstol Pedro para que predique y empieza a predicar, hermano, a todos los que estaban, hermano, escuchando a los, hermano, a los 120 que hablaban en otras lenguas. Versículo 15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese, hermano, que Pedro, no cabe duda, hermano, que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, hermano, surgió un cambio. Hay un cambio, hermano, hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Voy a hablar un poquito de esto. Voy al libro de Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, por favor. Esto es muy importante, hermano, tenemos que hablarlo para que nos demos cuenta de lo que, hermano, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Lo que el Espíritu de Dios comienza haciendo cuando nosotros creímos. Amén, hermano. Cuando nosotros creímos, hermano, cómo el Espíritu de Dios, hermano, obró en nuestras vidas. Voy a agarrar el ejemplo de Nicodemo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1, por favor. Usted conoce la historia perfectamente bien, la vamos a volver a repetir en esta noche. El subtítulo dice: Jesús y Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjese bien, hermano, la clase de persona que busca a nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier persona. Dice aquí la Sagrada Escritura que es un fariseo. No es cualquier fariseo. Dice que es un hombre principal entre los judíos, una persona importante. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios
como maestro. Ahora, aquí, hermano, nosotros tenemos que entender que este fariseo principal, este fariseo importante, reconoce a Jesucristo como un maestro. Le dice primero: Rabí, sabemos que has venido de Dios, y vuelve a repetir: como maestro. Entonces, hermano, el hombre, ¿por qué va a buscar a Jesús? Porque ha reconocido que Jesucristo es un verdadero maestro. Que, hermano, en el momento que nuestro Señor Jesucristo predica, que habla, que enseña, hermano, este hombre tuvo que haberlo escuchado. Hermano, tuvo que haber visto los milagros, los prodigios que nuestro Señor Jesucristo hacía. Cuando Él comenzó su ministerio, mi amado hermano, nosotros vemos a través de los cuatro evangelios los milagros que hizo el Señor. Diferentes milagros, donde los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban, los muertos eran resucitados, los leprosos eran limpiados. Hermano, la mujer de enferma de flujo de sangre, hermano, era también sanada. Los que estaban endemoniados eran liberados. Hermano, todo esto Nicodemo lo había visto. Nicodemo había escuchado también la predicación, hermano, hermano, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje que daba con autoridad, ese mensaje que daba con conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, esto llamó la atención de este fariseo llamado Nicodemo, y va a buscar al maestro de noche. Algunos dicen que lo va a buscar de noche porque no quiere que se enteren los demás. Otros dicen porque quería tener una plática, hermano, extensa con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús estaba ocupado desde la mañana muy temprano, hermano, y todo el día. La cuestión es que él llegó de noche y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él lo reconoce como el enviado de Dios. Dice: sabemos que has venido de Dios. Y está hablando en plural. Yo no sé cuántos, hermano, de los fariseos creían que Jesucristo había sido enviado por Dios. Esto es, hermano, algo tremendo en ese momento, porque no cualquier religioso podía decir que venían, hermano, en el nombre del Señor. Pero él dice: sabemos que has venido de Dios, vienes de parte de Dios como maestro. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, hermano, Nicodemo reconoce a Jesucristo como un enviado de Dios. Hermano, esto es mucho, muy importante. El hombre, hermano, reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, hermano, el Señor va, hermano, al grano. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, sabe cuál es la necesidad de Nicodemo. Que, hermano, el Señor sabe que Nicodemo, hermano, viene a platicar con él, quiere saber, hermano, respecto al reino de los cielos. Y el Señor, hermano, se enfoca enseguida a ese tema. Por eso le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, dice la Sagrada Escritura. El versículo 4 dice: y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese era lo que él pensaba. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí el Señor le pone dos cosas: tiene que haber un nacimiento de agua y del Espíritu. Y si usted se fija, mi amado hermano, hablando del Espíritu, está escrito con E mayúscula. ¿Por qué, hermano? Porque se refiere al Espíritu Santo de Dios. Ya desde este momento nuestro Señor Jesucristo está hablando que el Espíritu Santo es el que nos venía a dar vida, lo que hemos estado hablando anteriormente. Solamente el Espíritu de Dios es el que puede dar la vida al hombre. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro espíritu, antes de venir a Cristo, estaba muerto. Todos, hermanos, los seres humanos, desde el momento que Adán y Eva cometieron el pecado, todos los seres humanos, hermano, heredaron la muerte espiritual. Muertos estaban espiritualmente. Todos habíamos muerto espiritualmente. El hombre, hermano, tenía muerto su espíritu. Su alma, hermano, se ligó a su carne. Por eso el alma vivía conforme a la carne. Por eso, hermano, Pablo tiene que escribir un capítulo en el libro de Romanos, el capítulo 8, hermano, el vivir en el Espíritu y no vivir conforme a la carne.
Mis amados hermanos, cuando el Señor está hablando de un nuevo nacimiento, de nacer del agua y de nacer del Espíritu, está hablando, hermano, cómo nosotros tenemos necesidad de que el Espíritu Santo nos diese la vida. Cuando nosotros llegamos al Señor y el Espíritu de Dios nos convenció de nuestro pecado, en ese momento, mis amados hermanos, tuvimos un nuevo nacimiento. El Espíritu vivificó la parte espiritual del ser humano. El Espíritu vivificó la parte espiritual de cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos reconocido de nuestros pecados y que hemos reconocido que Jesús es el único que borra nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento, hermano, nosotros recibimos la vida a través del Espíritu Santo. Voy a leer aquí otra parte. No voy a cambiarle de aquí. Voy al libro de Efesios. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 13. Alabado sea el Señor. Dice la Sagrada Escritura: en Él también, se refiere a Cristo, en Él también vosotros o nosotros, que hemos oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Esto es lo que sucedió en nosotros, ¿eh? Dice: en Él también, en Jesús también, nosotros oímos la palabra de verdad, que es el evangelio para nuestra salvación. Y que cuando nosotros creímos en Él, dice, fuisteis, ¿cómo dice, hermano? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que había prometido el Padre. Por eso se llama el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros llegamos al Señor y oímos, hermano, la palabra de verdad, cuando escuchamos el evangelio para nuestra salvación, y dice: ya habíamos creído en Él. Y cuando nosotros creímos, dice la Sagrada Escritura, que fuimos sellados. Todos, hermanos, los que hemos creído, tenemos un sello. Ese sello, dice aquí la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados, hermano, por el Espíritu Santo de Dios. Todos los que creímos, hermano, tenemos el sello del Espíritu Santo. Desde ese momento el Espíritu Santo, hermano, ¿sí?, nos hizo nacer de nuevo. Y comenzamos una vida en el Espíritu, porque el Espíritu vivificó nuestro espíritu. Vino a ser uno, hermano, con nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 14, ¿sí está entendiendo esto, verdad? No, no está difícil, hermano. Está clara la palabra del Señor. Dice el versículo 14: el Espíritu, que dice que es las arras. Las arras, hermano, quiere decir que cuando se hace un pacto o cuando se hace un acuerdo, hermano, se da una prenda. Hermano, el Señor hizo un pacto con nosotros. Amén. Hizo un pacto, por eso, hermano, cada fin de mes nosotros celebramos la cena del Señor. Recordamos el pacto que nosotros hicimos con nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor dice: este es mi cuerpo, ¿sí?, que por vosotros es quebrantado. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, ¿sí? Y ahí estamos haciendo un pacto. Recordamos el pacto que hicimos con el Señor. Un pacto donde nosotros, hermano, vamos a obedecer al Señor, donde el Señor nos da, hermano, la salvación, donde el Señor nos da la vida eterna, donde el Señor, hermano, promete borrar todos nuestros pecados. Y de hecho el Señor borró todos nuestros pecados. Y, hermano, y para que no se nos olvide de lo que nosotros, hermano, hemos recibido, el Señor nos selló con el Espíritu Santo. Dice aquí: nos dio al Espíritu Santo como fueran arras, como una prenda, para que recordemos, hermano, que hay un pacto. Dice aquí la Sagrada Escritura que es las arras de nuestra herencia, de algo que Dios nos ha prometido. Tenemos una herencia. Gloria a Dios. Hay una herencia que el Señor, hermano, nos ha preparado. Una herencia de un cuerpo nuevo, de un cuerpo de gloria. Una herencia de una vestidura, hermano, de lino fino. Una herencia de un reino celestial. Una herencia de una vida eterna.
Bendito sea el nombre del Señor. Está hablando de una herencia, dice, que el Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo nos recuerda constantemente que nosotros tenemos una herencia que recibir. Usted sabe, la herencia, hermano, es algo que vamos a recibir. Y dice aquí la Sagrada Escritura que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hermano, esto es lo que el Señor nos está preparando. El Señor, hermano, tiene una herencia para nosotros. Ahorita el Espíritu de Dios, hermano, tenemos nosotros el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo decíamos, viene haciendo un trabajo en nosotros. Desde el momento que nosotros reconocimos a Jesús, desde el momento que el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, desde el momento, hermano, que vino el Espíritu de Dios y tuvimos un nuevo nacimiento, porque nacimos del agua y del Espíritu, hermano, desde ese momento, hermano, el Espíritu de Dios está trabajando en nuestras vidas. Hermano, y no trabaja solo el Espíritu, está trabajando con la palabra de Dios. Regreso a San Juan capítulo 3, por favor. Estoy en el versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí cuando dicen el nacer del agua, algunos dicen que es, hermano, cuando fueron bautizados. Otros dicen, hermano, que se refiere al nacimiento, hermano, que se lleva a cabo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, es la que nos va, hermano, ubicando. La palabra de Dios es la que nos va moldeando. La palabra de Dios es la que nos va redarguyendo. La palabra de Dios es la que nos muestra la realidad de la vida. ¿Sí me está oyendo, hermano? La palabra de Dios nos dice cuando nosotros estamos mal. A través de la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que la idolatría, hermano, la aborrece Dios. A través de la palabra de Dios nos damos cuenta que el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, la idolatría es algo que Dios aborrece. Y todas esas cosas las hemos ido quitando. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra y el Espíritu, hermano, son los que nos están dando un nuevo nacimiento. Por eso, hermano, hemos dicho que la palabra y el Espíritu no van separados, siempre están juntos. La palabra nos redarguye, la palabra nos guía, la palabra nos exhorta. Hermano, lo que dice Hebreos, ¿verdad? Es una palabra, hermano, tan fuerte, tan penetrante, que es más cortante que espada de dos filos. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermano, y dice que traspasa las coyunturas y los tuétanos. Hermano, que parte el espíritu y el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones que tiene nuestro corazón. O sea, la palabra nos ubica. Muchas veces llegamos, hermano, y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermano, nos da el entendimiento, nos revela la palabra y nos damos cuenta que estábamos mal. Hoy en este tiempo tan difícil, hermano, es un tiempo muy difícil, donde la gente está confundida. Donde hoy las personas dicen, hermano, a lo malo, bueno. Ahorita, hermano, ya están, hermano, se legaliza, hermano, lo del aborto. Hermano, y ellos argumentan que no están matando a nadie, a ningún ser. Y ponen fechas y sacan sus argumentos, hermano, para tratar de defenderse. Pero la palabra de Dios va en contra de todo eso. Hermano, por eso nosotros necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque solamente la palabra es la que nos puede ubicar. La palabra y el Espíritu nos enseña la realidad, la verdad. Hoy hay mucha confusión, hermano. Hoy, hermano, las cosas que son malas, las cosas malas que practican los seres humanos, hermano, les dice que están bien, que no es malo, que no es pecado. Pero si vamos a la palabra de Dios, encontramos que lo que están haciendo sí es pecado, hermano. Sí es pecado. El homosexualismo es pecado. El divorcio es pecado. El adulterio es pecado. La idolatría es pecado. Hermano, la palabra de Dios nos lo enseña. Y para mucha gente dicen que eso no es malo. Mis amados hermanos, por eso es importante, por eso siempre me acuerdo, hermano, cuando estamos hablando ya del fin, siempre me acuerdo de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Lo único que tenían las vírgenes, hermano, era una lámpara con aceite. Hermano, y esa lámpara representa la palabra de Dios. Y ese aceite representa o simboliza, hermano, el Espíritu Santo.
Hermano, nosotros en este tiempo final necesitamos, mi amado hermano, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestra vasija, que nuestra, hermano, nuestro ser esté lleno del poder del Espíritu de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, tenerla presente siempre, que no se nos olvide la Sagrada Escritura. Hoy en este tiempo es cuando más tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hoy en este tiempo es cuando más tenemos que aprender, hermano, la Sagrada Escritura, los textos, los versículos, los pasajes, los personajes, todo lo que nos enseña la Sagrada Escritura. No podemos olvidarnos de la palabra. La palabra de Dios es muy fácil que se olvide, hermano. Nos aprendemos algo, hermano, y después de cierto tiempo ya no nos acordamos de eso. Por eso qué importante es todo esto. Por eso el Señor está hablando, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas entrar en el reino de Dios, para que entres al reino de los cielos. ¿Me están entendiendo, hermano? Esto es muy importante. Sigo leyendo el versículo 6. Dice el Señor, le sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es, ahí se queda. Ya nacimos en la carne una vez, hermano, de papá y de mamá, que nos, hermano, nos engendraron, nacimos, dice. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento en la carne es una, y un nacimiento en el Espíritu es otro. Completamente distinto uno de lo otro. Ya todos los que estamos aquí nacimos en la carne. Ahora, nosotros, hermano, gracias a Dios, hemos nacido en el Espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor, hermano, ya nos ha dado el Espíritu, ya nos ha dado ese sello del Espíritu Santo. Hermano, tenemos una vida nueva. Ahora, hermano, cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, se demanda, se exige que tenemos que vivir conforme al Espíritu. Si es que queremos ver, hermano, o queremos entrar al reino de los cielos. Por eso sigue diciendo el Señor, versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te asombres. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, el que ha sido nacido del Espíritu ya no vive para sí. ¿Sí me está oyendo? El que ha nacido del Espíritu vive para Dios. El que ha nacido del Espíritu vive para Cristo Jesús el Señor. Creo que en algún momento, hermano, lo leíamos, lo que la palabra de Dios nos exige, nos demanda, mis amados hermanos, para todos aquellos que hemos nacido, el que hemos tenido un nuevo nacimiento. Voy a 2 Corintios, lo voy a volver a leer, porque a lo mejor se les olvidó. 2 Corintios capítulo 5, por favor. Él compara con el viento, hermano. El Espíritu, hermano, es como el viento, que no lo vemos, pero lo podemos sentir. No lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, pero el Espíritu, hermano, lo podemos sentir en nuestro corazón. Dice, así es también aquel, el que es nacido del Espíritu, es como el aire. No sabemos dónde viene, no sabemos a dónde va. Hermano, el Espíritu es el que nos mueve. ¿Me está oyendo, hermano? Es el Espíritu el que nos tiene que mover. El Espíritu es el que nos toma. Hermano, ¿se acuerda usted de Felipe? ¿Sí se acuerdan de Felipe o no se acuerdan de Felipe? ¿Y se acuerdan, hermano, que andaba Felipe caminando por ahí y de repente vino el Espíritu Santo y le dijo: ¿sabes qué? Tienes que ir a ver a aquel hombre. Era un eunuco que venía en su carruaje y venía leyendo, hermano, una parte del profeta Isaías. Dijo: quiero que vayas y quiero que le des el mensaje. ¿Quién movió a Felipe? El Espíritu Santo lo movió. Cuando Pablo, hermano, andaba predicando por Asia, hermano, el Espíritu le prohibió entrar a cierto lugar. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo tenía que hacer lo que el Espíritu lo iba moviendo. Nosotros tenemos que ser movidos por el poder del Espíritu Santo. Nosotros ya no vivimos para nosotros. Vamos a leer esto. Gloria a Dios. Voy al versículo 14, para no leer mucho. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Fíjense bien lo que estamos hablando, amados hermanos. Ya todos los que estamos aquí, póngame su atención tantito antes de entrar a esto. Ya todos los que estamos aquí, bueno, eso yo lo creo, hemos recibido a Jesús. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido, es el Salvador del mundo. Hemos creído que Jesucristo es el que ha borrado nuestros pecados. Hemos creído que Jesucristo murió por nosotros en aquella cruz como un sacrificio. ¿Sí? Y lo hemos aceptado. Desde el momento que nosotros creímos,
Hermano, el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida. Dice, como dice Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde ese momento nuestro espíritu fue vivificado, de acuerdo a lo que dice 1 de Corintios capítulo 6. Ahora yo tengo una vida nueva, viva, porque tengo el Espíritu Santo. Y yo tengo que caminar y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no voy a vivir conforme a mi voluntad. Yo tengo que estar muerto para mí y tengo que estar vivo para Cristo. Sí, hermano, eso es lo que demanda Dios. Eso es, hermano, lo que nos está demandando el Señor a cada uno de nosotros. Ya no vivimos para nosotros. Vamos a leer eso. Verso 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga a pensar pensando esto: que si uno murió, este es Jesús, que si uno murió, que Jesús murió por todos, luego todos también murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién vas a vivir? ¿Para ti? Ya no puedes vivir para ti. Estamos para vivir para Cristo. ¿Sí me está oyendo, hermano? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Desde el momento que nosotros creímos en el Señor, estamos muertos para el mundo, estamos muertos para nosotros y estamos vivos para Cristo Jesús el Señor. Repito los dos versículos: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga a pensar esto: que si Jesús murió por todos, luego todos los que hemos creído también murieron. Y Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí o para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Cristo. ¿Para quién tiene que vivir usted? Para Cristo, hermano. Estamos para vivir para Cristo. Ciertamente, hermano, tenemos una vida en esta tierra, ¿sí? Tenemos un matrimonio, los que estén casados. Tienen una esposa, tienen un esposo, tienen una familia, tienen sus hijos. Tienen que vivir su vida. Ciertamente que sí. Pero no podemos olvidarnos, hermano, de que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Un compromiso donde nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Donde nosotros tenemos un compromiso, donde nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Un compromiso con el Señor, mi amado hermano, donde nosotros tenemos que tener momentos de oración, momentos de intercesión, momentos de clamor, de ruego, de súplica, etcétera, hermano, por nuestro prójimo. Momentos donde tenemos que ayunar, hermano, para que la gente se salve, para que obre milagros el Señor, para que la gente se convenza. ¿Sí me está oyendo? Nosotros tenemos un compromiso. El cristiano que no ora, el cristiano que no ayuna, el cristiano que no lee la Biblia, el cristiano que no asiste al templo, el cristiano que no predica la palabra de Dios, hermano, le está fallando al Señor. No está viviendo para Cristo. Está viviendo para sí mismo. Solamente está pensando en Él. Y aquí la Sagrada Escritura dice que tenemos que estar viviendo para Cristo Jesús el Señor. Dice el siguiente versículo: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La carne ya no lo vamos a conocer conforme a la carne. Ahora lo conocemos conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que vivir al 100% en el Espíritu. Verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo, hermano? Dice aquí: si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas, las que usted practicaba antiguamente, pasaron. Usted ya no puede regresar a practicar las mismas cosas que hacía cuando usted estaba muerto espiritualmente.
Usted ya no puede regresar, hermano, andar maldiciendo, andar diciendo groserías, o andar adulterando, andar robando, andar fornicando, o hermano, o regresar a los ídolos. Usted ya no puede. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y dice aquí: he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué, hermano? Porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Porque hoy, hermano, vivimos conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos está moviendo. El Espíritu es el que nos lleva para acá y nos lleva para allá. El Espíritu es el que nos impulsa para predicar a la gente. El Espíritu es el que nos impulsa para predicarle a nuestros familiares y conversos. El Espíritu es el que nos lleva, hermano, cuando, hermano, nos vamos a la oración. Es el Espíritu, hermano, el que nos motiva. Es el Espíritu, hermano, el que nos lleva a ser hombres y mujeres de oración. Es el Espíritu Santo. Ese sello que el Señor puso en nosotros. Para eso está el Espíritu Santo. Sigo leyendo, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo o a través de Cristo, y nos dio, nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos encargó el Señor, hermano? El ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos, hermano, que hablarle a la gente para que esa gente pecadora se reconcilie con Dios. ¿Sí me está oyendo? Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Yo tengo que orar por los perdidos. Yo tengo que predicarle a los perdidos. Ese es mi trabajo. Ese es mi ministerio. Si pensamos, hermano, que no tenemos un ministerio, todos tenemos un ministerio. Y aquí la Biblia dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Que la gente pecadora se reconcilie con Dios es nuestro trabajo, es nuestro deber. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo, el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A través de Cristo, el Señor nos reconcilió para con el Padre, o sea, para consigo mismo. Todo lo hace Dios, hermano. No creo que nosotros hacemos grandes cosas. Si el Señor, hermano, ayudó al pueblo de Israel en su momento, dice, fue por, dice el Señor, les dice, por mi grande amor, por mi grande nombre. No porque ustedes, dice, porque por ustedes no. Mano, es todo para que, hermano, para que Dios sea glorificado siempre. Sigo leyendo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de perdón, para que la gente conozca que Dios les perdona sus pecados. A nosotros nos corresponde predicarles, hacer que ellos se reconcilien con el Señor. ¿Sí me está oyendo, amado hermano? Esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. Dice aquí, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos y venimos, hermano, hablándole a la gente en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Dice aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Cuando nosotros, hermano, le hablamos a la gente, es como si Dios les estuviese rogando que se arrepientan. ¿Sabe, hermano, lo importante que es usted? Hermano, dice aquí la palabra, usted está representando, hermano, a Dios. Dice aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tenemos que rogarle a la gente, hermano, que se arrepienta. Es nuestra obligación, es nuestro deber. Dice punto y coma, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos
con Dios. Que la gente se reconcilie con Dios. Es nuestro trabajo. Hermano, que tenemos familiares que son inconversos, que no se quieren convertir, que ya les predicamos y que no quieren. Bueno, entonces, si ya les predicamos, ya les hablamos, ¿qué tengo que hacer yo? Orar, ayunar. ¿Verdad que sí? Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por mi primo Luis. En el nombre de Cristo, rompo las ataduras que tiene, quebrando los yugos de, no sé, hermano, de adulterio, de fornicación, de lo que viva el hombre. Hermano, a lo mejor está metido en la brujería, a lo mejor está metido en la idolatría. Yo no sé cuál sea su vida. Hermano, pues, si es un familiar mío, yo sé en dónde está, yo voy a orar por él. A lo mejor está hundido en los vicios. A lo mejor es un borracho, un drogadicto. Yo tengo que orar por él. ¿Para qué, hermano? Para que se salve. Yo voy a estar rogando para que él se reconcilie con Dios. Esa es mi obligación. Por eso tengo que orar. Muchos pensamos que tenemos que orar para que nos vaya a nosotros bien. Y nada más pensamos en nosotros. Pensamos egoístamente. No estamos pensando en los demás. Ya gracias a Dios nosotros somos salvos. Estamos en Cristo. Ahora hay que preocuparnos por los demás, amados hermanos. Hay que orar. Yo le pregunto en esta tarde, ¿oró usted en este día? Bueno, qué bueno que hayan orado. Triste para el que no oró. ¿Cuándo vas a orar? Ya pasó, hermano, el lunes, ya pasó el martes, ya pasó el miércoles y no oras. Ya viene jueves y viernes y no sigues y sigues sin orar. Hermano, necesitamos orar. La oración es fundamental en la vida del creyente. Termino, versículo 21. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de Jesús. En otras palabras, para que nosotros nos presentáramos ante el Padre Celestial como personas justas, que no debiéramos nada. Fuimos justificados, hermano. Dice aquí, hechos justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos esta bendición. Para eso tenemos, hermano, el poder del Espíritu Santo. Para eso hemos tenido un nuevo nacimiento, hermano, en el agua y en el Espíritu. Para que el Espíritu de Dios nos mueva para diferentes lugares. Para que el Espíritu de Dios lleve a cabo su voluntad en nuestra vida. Vamos a leer la historia de Felipe. Vamos al libro de los Hechos. Ese es un hombre, hermano, ya lleno del Espíritu Santo. Ya, hermano, se ha instituido la iglesia. Gloria a Dios. Ya ha habido un crecimiento de la iglesia. Ya muchos hombres y mujeres se han convertido por miles. 3,000, 5,000 hombres se han convertido, hermano. Y todavía más gente, hermano, ha ido recibiendo el poder del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de Felipe. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 8, en el versículo 26, por favor. 8, 26. Dice Felipe y el etíope. Ahí está conmigo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De repente, el Espíritu, y está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién movió a Felipe? El Espíritu. El Espíritu le dijo: ¿sabes qué, Felipe? Acércate, júntate al carro. Oye, hermano, qué bonito. Es muy bonito cuando nosotros nos dejamos que el Espíritu Santo nos mueva. Es muy bonito, hermano, que el Espíritu de Dios vea en nosotros instrumentos útiles.
Que seamos nosotros, hermanos, esos instrumentos útiles para que el Espíritu Santo nos use. Pero, hermanos, si no somos instrumentos útiles, ¿cómo nos va a utilizar el Espíritu Santo? Si no llevo una vida conforme a la voluntad del Señor. Si no soy un hombre y una mujer de oración. Si no me preocupo por escudriñar la palabra de Dios y conocer la Sagrada Escritura. ¿Cómo Dios me va a utilizar? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo y me va a ser un instrumento útil si no me preocupo en mi vida espiritual? Hace muchos años salió una lámina, me estaba acordando de una laminita, y entonces, hermano, está un señor sentado, ese hermano representa a un cristiano, está sentado así en un sillón, así todo así, y está todo bien barrigón. Y de un lado tiene ¿cómo se llama? Una charola. Y tiene ahí, hermano, panes y tiene ahí refrescos y todo eso. Entonces está viendo enfrente, tiene la televisión, en aquel tiempo se utilizaba la televisión. Entonces tiene la televisión enfrente y entonces aquel está sentado, acostado así, bien barrigas, y está comiendo. Y entonces, mi amado hermano, pues este hombre, pues tiene una fila ahí. De hermano, de personas que quieren hablar con él. Y hasta el último, está un ángel. Y el ángel, hermano, trae un pergamino, un rollo, o un papel así, hermano, hecho rollito así. Hermano, esperando para que lo pueda atender aquel hombre. Pero ese hombre, como está tan ocupado, hermano, mirando la televisión, y tiene muchos personajes, hermano, que están formando fila, ¿verdad? Uno representa su trabajo, otro representa el deporte, etcétera, etcétera. Y hasta el último se encuentra el ángel que le trae un mensaje. Pero el ángel tiene que hacer fila porque el hombre está muy ocupado en sus cosas personales. Y así sucede con muchos cristianos hoy en la actualidad. El Espíritu Santo, hermano, está esperando pacientemente, hermano, para que usted haga algo. Para que el Espíritu Santo lo pueda utilizar. Sí, me están oyendo, hermano. Ahí, yo siempre he dicho, hermano, ahí están también los ángeles, hermano, esperando también, hermano, para que nosotros nos movamos, oramos y que los ángeles que están a nuestro servicio, hermano, puedan servirnos. Pero como nadie se preocupa por esa vida espiritual y están más preocupados por las cosas materiales, su trabajo, su negocio, su escuela, su familia, su casa y yo no sé cuántas cosas más, que se dejan hasta el último las cosas de Dios, cuando deberían de ser lo primero, lo primordial para nosotros debe de ser Cristo Jesús el Señor, hermano. Para nosotros primero es Dios, después es Dios y al último será el Señor, hermano. Nuestra preocupación debe de ser Dios cuando amanece, hermano, antes de que el sol salga. A través de la palabra de Dios hay una exhortación, hay una invitación. Antes de que salga el sol, ya nosotros, hermano, ya tenemos que haber orado. Es por las mañanas. La Biblia, hermano, nos marca una hora, hermano, conveniente para la oración, y es por las mañanas. En alguna ocasión, hermano, lo enseñábamos. Las misericordias de Dios son nuevas cada tarde, cada noche, cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El libro de Job dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo visites cada mañana? Hermano, nuestra prioridad debe de ser Dios, no las cosas terrenales, no las cosas materiales. Para eso tendrá su tiempo después. Sigo leyendo esto. Me quedé en el versículo 29, se me está acabando el tiempo. Dice el versículo 29, dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese, hermano, el Espíritu Santo lo está usando. Es un instrumento, es un instrumento. ¿Sí me está oyendo? Felipe andaba muy quitado de la pena. El ángel le dijo: vete para allá de aquel lado. El Espíritu le dijo: tienes que subirte porque vamos a darle el mensaje a este hombre. Y Felipe, hermano, le empezó a dar el mensaje lleno del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, hermano, que abriendo su boca comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermano, quiere decir que Felipe lo puso al tanto y le dijo: sabes que tienes que bautizarte, tienes que tener una vida nueva. Y entonces dice que aquí lo bautizó. Versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, entonces Felipe le dijo: invítame a comer. No, ¿qué dice? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor volvió a tomar a Felipe, arrebató a Felipe. ¿Para qué, hermano? Para otra misión. Él tenía que estar trabajando. Dice: y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermano, el Espíritu tomó a Felipe. Una vez que le predicó, hermano, al eunuco, entonces el Señor, hermano, el Espíritu Santo lo volvió a tomar, se lo llevó y lo llevó para que predicara el evangelio. Hermano, eso es lo que quiere exactamente el Señor de nosotros. Él quiere gente, quiere instrumentos que estén a su servicio, que no pongan peros para servirle a Dios. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? No podemos ponerle peros al Señor. Hoy no puedo, otro día, mejor la semana que entra. Ay, hoy no puedo levantarme a orar. Hoy tengo sueño, hoy tengo frío, hoy estoy cansado. No quiero leer, me duelen los ojos, me duele la cabeza. Hermano, y nunca hacemos algo en la obra de Dios. Sin hacer nada. Estamos sin servirle al Señor. ¿Sí me está escuchando? A lo mejor muchos dicen: ah, el pastor, pues el pastor no me pone a hacer nada. No, eso no es mi obligación. Usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que pedirle a Dios. Y Dios entonces me moverá para ponerlo, hermano, a hacer algo. ¿Se acuerda usted, hermano, de dónde estaba, hermano, Pedro? ¿Y dónde estaba, hermano, ¿cómo se llama este hombre? Cornelio. Hermano, estaban distantes uno del otro. Pero Pedro, hermano, estaba orando. Pedro se subió a la azotea, hermano, y estaba clamándole a Dios. Cornelio, hermano, estaba orando también. Y a través de la oración de Cornelio y de Pedro, hermano, el Señor los unió. ¿Sí me está oyendo, hermano? Hermano, el Señor tomó a Pedro y le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Van a venir a buscarte, tienes que salir, quiero que vayas y prediques a este hombre. Ya el Señor le había dado una visión. Ya el Señor le había bajado por ahí un lienzo lleno de animales inmundos, a donde escuchó la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Señor, nunca he comido nada inmundo. Y dijo el Señor: no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Sí me está oyendo, amado hermano? Y entonces, hermano, Pedro fue y fue llevado, hermano, para predicarle a Cornelio y a toda su familia.
Y cuando llegó Pedro, hermano, estaba tan agradecido Cornelio que se hincó delante de Pedro. Y le dijo: Pedro, levántate, porque yo también soy hombre. Adora al Señor nada más. Oye, hermano, y entonces Pedro llegó y le empezó a predicar a toda la familia que estaba ahí. Y cuando les estaba predicando a todos, hermano, vino el poder del Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su familia. Y la Biblia dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que iban con Pedro y Pedro se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible? También sobre los gentiles ha sido derramado el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Y hermano, todos hablaban en otras lenguas. Y dijo Pedro: si ellos están bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué impide para que los bauticemos en el agua? Y los bautizaron en el agua, hermano. Hermano, cuando nosotros realmente deseamos servirle a Dios, buscamos cómo servirle. No ponemos peros ni pretextos. Es que el pastor no me invita, es que el pastor no me usa, no me usa o me hace que yo haga. No, hermano, no es mío, no me corresponde a mí. Le corresponde a usted. Usted es el que tiene que buscar a Dios. Usted es el que tiene que orar. Usted es el que tiene que ayunar. Usted es el que tiene que pedirle a Dios dónde le va a servir a Dios. Y posteriormente el Señor entonces moverá al pastor. Pero es usted, es usted. Si usted nunca ora, si usted nunca pide a Dios, si usted nunca está clamando al Señor, hermano, entonces no hay nada. Definitivamente no hay nada. Espero me esté entendiendo, amados hermanos. Todos mis amados hermanos, qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Me voy a quedar aquí porque si me sigo, hermano, ya se terminó el tiempo. Y si me sigo, no voy a terminar hasta como a las 10 de la noche. Así que mejor aquí vamos a terminar. La vamos a dejar aquí así. Amados hermanos, entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, tiene que ver en el nuevo nacimiento que tuvimos nosotros. ¿Sí se acuerdan? Sí, que no se lo olvide. Y cuando tuvimos ese nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, entonces el Señor dijo: aquí les pongo un sello, paz. Y nos puso el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que dice que son las arras de nuestra herencia. Siempre, hermano, el Espíritu Santo nos va a recordar que tenemos una herencia que nos está esperando. Algo que Dios nos fue a preparar. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, no contriste al Espíritu Santo. Y si lo tiene contristado, hermano, dígale: ya no estés contristado, Espíritu Santo, voy a trabajar duro. Si alguien ya lo tiene apagado, hermano, pues le va a costar un poquito de trabajo. Pero tiene, hermano, que buscar usted al Señor. Hay que buscar a Dios. El tiempo que vivimos es un tiempo muy malo. Es un tiempo de mucha confusión. Es un tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Sí, al pecado le llaman que no es pecado, cuando la palabra de Dios marca que sí es pecado. Entonces, hermano, nosotros no podemos ir conforme a la corriente del mundo. Nosotros no podemos aceptar tampoco el aborto, porque eso va en contra de Dios. ¿Sí me está oyendo, hermano? Nosotros no podemos aceptar el homosexualismo, ni podemos aceptar todas esas cosas, hermano, porque va en contra de la voluntad de Dios. Y mientras nosotros tengamos la libertad de no aceptar eso, seguiremos, hermano, conforme a la palabra de Dios. Y llegará el momento que a lo mejor vendrá una persecución, hermano, porque nosotros vamos conforme a la Sagrada Escritura, pero esperamos ya no estar en esta tierra, esperamos estar en la presencia del Señor. Amén. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos primero a Dios el domingo. Espero, hermano, que se porten bien. Espero que todos estos días estén orando, estén ayunando, estén leyendo su Biblia y estemos buscando todos al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Mis hermanos de internet, Dios me los bendiga. Esperamos que hayan entendido la palabra de Dios y que estén ustedes conscientes que el Espíritu Santo está dentro de ustedes, que el Espíritu Santo ha vivificado su espíritu también. Vamos a darle las gracias a Dios por esta bendición. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú bendices nuestras vidas, porque tú nos ayudas, porque tú has fortalecido, Señor, nuestro ser. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta este día, Padre.
rogamos, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestro ser, que tú, Señor, levantes, Señor, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para servirte, Señor. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificarte, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, llénanos, bautízanos con el poder del Espíritu Santo para servirte, Padre. Estamos conscientes, Señor, que no podemos servirte si no estamos llenos de ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Pon espíritu de oración en toda esta congregación del camino. Pon espíritu de oración en toda tu iglesia, Señor, en todos mis hermanos, mis hermanas que nos ven por internet. Pon espíritu de oración en todos nosotros, que seamos hombres y mujeres de oración, que seamos la iglesia de Cristo, Señor, pero una iglesia, Señor, ferviente, una iglesia que ora, que invoca tu nombre, que clama tu gracia, Padre. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias por todo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aquí estamos hoy, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a ser gratos, Padre, delante, Señor, de tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de tu siervo, gracias por todos los que estamos aquí, por todos nuestros hermanos que se unieron, Padre celestial, en la transmisión, Señor, y que podamos, Señor, glorificar y bendecir tu nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Ponte de pie, hermano, en esta hora y vamos a entonar un último canto y vamos a decirle: Señor, yo quiero alabarte y quiero agradecerte, Padre, todo lo que tú has hecho por mí. Señor, quiero alabarte y quiero agradecerte lo que has hecho en mí. Mi vida has transformado, mi mente has renovado, hay un cambio en mí. Dile: te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias, Padre amado. Yo deseo que tu trato siga siendo en mí. Como cual barro en tus manos, a tu voluntad moldeado, semejante a ti. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, en tu corazón. A decirle: Señor, quiero alabarte, aleluya. Señor, quiero alabarte y quiero agradecerte lo que has hecho en mí. Mi vida has transformado, mi vida has transformado. Padre amado, te doy gracias, Padre.
haciendo en mí. Como cual barro en tus manos, a tu voluntad moldeado, semejante a ti. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mi vida está escondida en su corazón. Señor, ya no vivo, ya no vivo yo. Cántaselo a Dios en esta hora. Dilo con todo tu corazón, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Ya no vivo yo, mi vida está escondida en su corazón. Su corazón.
adoramos, Señor. Aquí estamos hoy, Señor, delante de ti. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Siervos tuyos somos, Señor. Queremos ser gratos delante de tu presencia, Señor. Perdona nuestros errores, Señor, nuestras faltas, Padre. Si hemos pensado, Señor, conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestro entendimiento, perdónanos, Señor, ten misericordia. Que seamos diligentes, que caminemos con temor, con temblor, Señor. Que siempre, Señor, siempre estés tú presente en vuestras vidas, Padre. Que siempre, Señor, caminemos conforme, Señor, a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti solamente. Que estemos muertos a los deseos carnales, a nuestras prioridades, Señor. Que vivamos, Señor, siempre plenamente solamente para ti, Padre. Tú nos has llamado a ser tus hijos, a ser tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Porque a pesar, Señor, de que te hemos fallado, a pesar de que nos hemos alejado, Señor, tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Entendemos, sabemos que hoy los tiempos, Señor, no están para jugar. Entendemos, Señor, que hoy el tiempo, Señor, no está para estar a medias contigo, Señor. Hoy tú quieres que estemos, Señor, completamente para ti, Señor. Que busquemos, Señor, tu rostro, Señor. Que caminemos, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en rectitud, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Nos vamos de este lugar, Padre, pero nunca, nunca de tu presencia, Señor. Porque separados de tu presencia, Señor, no somos nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres valientes, esforzados, mujeres, jóvenes, Señor. Que busquemos tu rostro, Señor. Que tú seas nuestra prioridad, Señor. Que no agarremos, Señor, el evangelio a nuestra conveniencia, Señor. Que no solamente escojamos cosas a nuestro beneficio, Señor. Que no pongamos, Señor, que no acomodemos el evangelio, Señor, solamente para nuestra comodidad, Señor. Sino que siempre, Señor, estemos atentos. Que siempre obedezcamos, Señor, tus estatutos y tus mandamientos, Señor. Gracias por este tiempo que nos dejas de alabarte, que nos dejas bendecirte. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho, Señor, porque todo es gracias a ti, Señor. Llévanos con bien, cercamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Toca sus vidas, toca sus corazones, guárdalos, Padre. Si hay alguien enfermo, si hay alguien con algún problema, con alguna opresión, en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo y los declaramos sanos, libres, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu pueblo aquí presente. Fortalécenos, ayúdanos, levántanos, danos ánimo, Señor. Cercamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si hay alguien enfermo, alguien con algún problema, alguien desanimado, en el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo, rompo toda atadura del enemigo y nos declaramos sanos, libres, para la honra y la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Nos vemos el día domingo nuevamente para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y nosotros tomamos...